hoy hemos venido en un apoyo a esta marcha pacífica a buscar el diálogo con el Congreso, porque ellos han aprobado esta ley 3199. Hace un momento han venido 3980, una Cámara de Comercio. ¿Qué nos puede decir esa Cámara de Comercio? Que nos afecta bastante porque a raíz de esa ley han sacado ya ordenanzas, y las ordenanzas nos prohíben la venta al por mayor y almacenamiento. En la ordenanza que dice que los centros comerciales y galerías, específicamente ellos, ya no podrán hacer venta al por mayor. No permiten almacenamiento. Al quitarnos esos objetos, prácticamente a nosotros nos están anulando en el mercado, porque nosotros somos un mercado mayorista, no somos un mercado minorista. Las licencias son cortadas y este año no están dando permiso tampoco a la gente que trabaja haciendo carretas, ya no están dando el permiso tampoco ya. No lo están dejando entrar al centro de Lima y le están quitando su carreta y tomando fotos a los centros comerciales que, ¿cómo se llama?, traten de vender por mayor, le están tomando fotos ellos ya ahorita ya. Los trabajos que damos a cada persona, ¿dónde va a quedar? Lo que vendemos nosotros, no solamente vendemos Lima, vendemos a Trujillo, a Tarma, a Ucayali, a todo el Perú. ¿Qué cosas nos compra la gente? Nos compra mercadería de Navidad, nos compra relojes, nos compra juguetería, ¿no? ¿Cuántas familias, cuántos comerciantes están viendo afectados por esta situación? Por lo menos en el centro de Lima, más o menos 5.000. Pero aparte, a lo que nosotros damos, pues. Lo que estamos. Más de 100.000, mano. Claro, porque a última hora, la gente que trabaja como él, ¿no? Él hace carretilla. Ella no puede hacer carretilla, por decir, ¿cómo vive su esposa, sus hijos? ¿Me entiendes? ¿Dónde saca trabajo?